Bienvenidos a Fauna Fascinante. En el video de hoy, exploraremos el intrigante mundo de los zorrillos, criaturas que han capturado la imaginación de muchos gracias a su peculiaridad y encantadora personalidad. Desde su famoso spray defensivo hasta su curioso comportamiento nocturno, descubriremos por qué estos mamíferos son mucho más que un simple símbolo de astucia. Únete a nosotros mientras nos adentramos en su hábitat, exploramos sus adaptaciones únicas y compartimos curiosidades que te sorprenderán. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle sobre la vida salvaje que nos rodea. ¡Comencemos! Los zorrillos, conocidos también como mofetas, pertenecen a la familia Mepitidae y son mamíferos pequeños a medianos que se encuentran en América del Norte y del Sur. Son especialmente reconocidos por su distintivo mecanismo de defensa, que consiste en la capacidad de liberar un fuerte y desagradable spray de un líquido maloliente. A continuación, se presenta información detallada sobre su biología, comportamiento, hábitat y conservación. 1. Clasificación y especies. Los zorrillos son parte del orden carnívora y se dividen en varias especies, siendo las más conocidas. Mofeta común, Mepitis mepitis, esta es la especie más reconocible, que se encuentra principalmente en América del Norte. Tiene un pelaje negro con rayas blancas a lo largo de su espalda. Mofeta de rayas, Spilogale, esta especie es más pequeña que la mofeta común y se caracteriza por sus rayas blancas que son más delgadas y menos prominentes. Zorrillo de Sudamérica, Conepatus, este género incluye varias especies que se encuentran en América del Sur, algunas de las cuales tienen un pelaje más claro y presentan diferentes patrones de color. 2. Características físicas. Los zorrillos presentan varias características físicas distintivas. Tamaño. Su tamaño varía entre especies, aunque generalmente miden entre 30 y 60 centímetros de longitud. Su peso puede oscilar entre 1 y 5 kilogramos. Pelaje. Su pelaje es típicamente negro o marrón oscuro, con marcas blancas en la cara y el cuerpo. Estas marcas son fundamentales para la comunicación y la identificación entre individuos. Glándulas de defensa. La característica más notable de los zorrillos es su capacidad para spray. Tienen glándulas en la base de la cola que producen un líquido maloliente que pueden expulsar a varios metros de distancia como mecanismo de defensa. 3. Hábitat. Los zorrillos son animales adaptables y pueden habitar una variedad de entornos, incluyendo bosques. Prefieren áreas con una densa cobertura de vegetación donde pueden encontrar refugio y alimento. Praderas. También son comunes en praderas y áreas abiertas, donde pueden forrajear y encontrar una variedad de presas. Áreas urbanas. Los zorrillos han adaptado su comportamiento para vivir en entornos urbanos, donde pueden encontrar refugio en jardines, parques y alcantarillas. 4. Alimentación. Los zorrillos son omnívoros y su dieta es bastante variada. Insectos. Su principal fuente de alimento incluye insectos, larvas y otros invertebrados. Frutas y vegetales. También se alimentan de frutas, nueces y vegetales. Pequeños animales. No dudan en cazar pequeños mamíferos, reptiles y aves cuando tienen la oportunidad. 5. Comportamiento y reproducción. Nocturnos. Son principalmente nocturnos y tienden a ser más activos durante la noche, lo que les ayuda a evitar la competencia y a cazar más efectivamente. Solitariedad. Generalmente son solitarios, aunque pueden encontrarse en parejas durante la temporada de apareamiento o cuando las hembras están criando a sus crías. Reproducción. La temporada de apareamiento varía según la especie y la ubicación, pero generalmente ocurre en primavera. Después de un periodo de gestación de alrededor de 60 a 75 días, las hembras dan a luz a una camada de 2 a 10 crías. 6. Comunicación. Los zorrillos son animales muy comunicativos. Utilizan una variedad de vocalizaciones, posturas corporales y marcas olfativas para comunicarse entre sí. El spray defensivo no solo sirve para disuadir a los depredadores, sino que también puede ser utilizado en interacciones sociales entre zorrillos. 7. Conservación y amenazas. Aunque muchos zorrillos no están en peligro de extinción, enfrentan varias amenazas. Pérdida de hábitat. La urbanización y la agricultura han reducido sus hábitats naturales. Caza y persecución. Son a menudo cazados por su pelaje o eliminados por considerarse plagas en áreas urbanas. Enfermedades. Al igual que otros mamíferos, los zorrillos pueden ser portadores de enfermedades que afectan tanto a ellos como a otros animales y humanos. 8. Importancia ecológica. Los zorrillos juegan un papel crucial en su ecosistema. Como controladores de insectos, ayudan a mantener el equilibrio en las poblaciones de insectos.
Su actividad de forrajeo también contribuye a la dispersión de semillas a través de su dieta frutal. 9. Curiosidades. Mecanismo de defensa. El spray de un zorrillo es extremadamente fuerte y puede ser difícil de eliminar. A menudo requiere baños repetidos con soluciones especiales. Adaptación urbana. En áreas urbanas, los zorrillos han aprendido a vivir en armonía con los humanos, a menudo buscando comida en la basura. Similitudes con otros animales. Aunque a menudo se les asocia con las nutrias y los tejones, los zorrillos son únicos en su familia y poseen características que los distinguen de otros carnívoros. En resumen, los zorrillos son criaturas fascinantes con adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir y prosperar en diversos entornos. Su papel en el ecosistema y su notable defensa química hacen de ellos un tema interesante de estudio y conservación. Los zorrillos, con su apariencia distintiva y su personalidad intrigante, son animales que invitan a la observación. En el mundo animal, su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats es notable. A lo largo de los años, estos mamíferos han desarrollado una serie de comportamientos fascinantes que les permiten sobrevivir en un ambiente cambiante. A menudo, los zorrillos son vistos deambular por el suelo del bosque o en áreas urbanas, donde su capacidad para encontrar alimento se pone de manifiesto. Su agudo sentido del olfato les permite detectar una variedad de alimentos, desde insectos y pequeños roedores hasta frutas caídas. Esta habilidad es crucial para su supervivencia, ya que les ayuda a navegar en un entorno donde la comida puede ser escasa. Además, su dieta variada les permite adaptarse rápidamente a los cambios en la disponibilidad de alimentos, lo que es esencial en un mundo donde las estaciones y el clima pueden afectar drásticamente la comida. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los zorrillos es su comportamiento social durante la temporada de cría. A pesar de ser generalmente solitarios, se observa que los machos pueden mostrar un comportamiento territorial. Los machos, al entrar en contacto con hembras, realizan danzas de cortejo, que a menudo incluyen movimientos y posturas exageradas para atraer a la pareja. Estas danzas no solo son un espectáculo para el ojo humano, sino que también son esenciales para comunicar la fuerza y la salud del macho, lo que resulta atractivo para las hembras. La maternidad de los zorrillos es otro aspecto interesante de su biología. Las hembras son cuidadosas y protectoras con sus crías, que nacen ciegas y vulnerables. En las primeras semanas de vida, las crías dependen completamente de su madre para sobrevivir. La madre crea un refugio seguro, a menudo en un agujero excavado en el suelo o en un lugar protegido, donde las crías permanecen hasta que son lo suficientemente grandes para explorar el mundo exterior. A medida que crecen, las crías son guiadas por su madre en la búsqueda de alimento, aprendiendo a identificar los riesgos y las recompensas del entorno. La relación entre los zorrillos y su entorno es fascinante. A menudo se encuentran en ecosistemas donde interactúan con una variedad de otros animales. Por ejemplo, los zorrillos son conocidos por tener una relación de simbiosis con otras especies. Al alimentarse de insectos y roedores, ayudan a controlar las poblaciones de estas especies, lo que a su vez beneficia a las plantas y otros animales en el ecosistema. Su papel como depredadores menores es fundamental, y su presencia contribuye al equilibrio ecológico. Una curiosidad adicional sobre los zorrillos es su habilidad para reconocer amenazas. Aunque su mecanismo de defensa más famoso es su spray, también exhiben un comportamiento de advertencia. Cuando un zorrillo se siente amenazado, puede adoptar una postura defensiva, erizando su pelaje y levantando la cola para parecer más grande. Si esto no disuade al depredador, el zorrillo recurrirá a su spray. Este líquido, compuesto principalmente de tiosulfato de sodio y otros compuestos volátiles, puede causar irritación a los ojos y el sistema respiratorio de cualquier depredador. Sin embargo, el spray no solo actúa como defensa, también se utiliza en la comunicación entre zorrillos, ya que el olor puede transmitir información sobre la presencia de un individuo y su estado emocional. La investigación ha demostrado que el spray de un zorrillo no es un simple acto de defensa. Se ha observado que algunos zorrillos pueden elegir no usar su spray cuando se encuentran con otros individuos de su especie, lo que sugiere una complejidad en sus interacciones sociales. En lugar de utilizar el spray, pueden recurrir a vocalizaciones y movimientos corporales para expresar su intención y evitar confrontaciones innecesarias. Esto resalta la inteligencia de estos animales, que pueden evaluar la situación y tomar decisiones basadas en el contexto social. En cuanto a su longevidad, los zorrillos tienen una esperanza de vida que varía dependiendo de las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos. En la naturaleza, suelen vivir entre 3 y 5 años, aunque algunos pueden alcanzar hasta 10 años en condiciones favorables, especialmente en cautiverio. Sin embargo, sus vidas pueden verse truncadas por diversas amenazas, como depredadores naturales, enfermedades y, lamentablemente, accidentes de tráfico, que son comunes para muchas especies que habitan en áreas urbanas.
A medida que los zorrillos se adaptan a los entornos urbanos, también han desarrollado un comportamiento de forrajeo más ingenioso. Se les puede ver buscando alimentos en la basura o explorando los jardines en busca de insectos. Esta adaptabilidad es un testimonio de su resiliencia como especie, pero también plantea desafíos, ya que pueden ser considerados plagas en algunos lugares. Las comunidades a menudo luchan con la coexistencia de estos animales, que, aunque pueden causar problemas en los jardines, también desempeñan un papel ecológico importante al controlar las poblaciones de insectos. Los zorrillos han capturado la imaginación de las personas a lo largo de la historia, y su imagen ha sido utilizada en diversas culturas. En muchas tradiciones, se les asocia con la astucia y la capacidad de adaptación. En algunas leyendas indígenas, los zorrillos son vistos como símbolos de protección y defensa, gracias a su famoso spray. Esta imagen ha perdurado en la cultura popular, donde a menudo se les retrata como criaturas traviesas pero ingeniosas. En la actualidad, la conservación de los zorrillos es fundamental. Aunque no están considerados en peligro de extinción en general, la pérdida de hábitat y la caza excesiva en algunas regiones son preocupaciones. La educación sobre la importancia de estos animales en los ecosistemas puede ayudar a promover una coexistencia más armoniosa con las comunidades humanas. Además, el estudio de los zorrillos proporciona información valiosa sobre cómo las especies pueden adaptarse y sobrevivir en un mundo en constante cambio. En conclusión, los zorrillos son animales fascinantes que ofrecen una visión única de la naturaleza y la adaptación. Su vida en la naturaleza, sus interacciones sociales y su papel en el ecosistema son aspectos que siguen atrayendo la atención de biólogos y amantes de la naturaleza por igual. Con su historia rica y sus características únicas, los zorrillos continúan siendo un recordatorio de la diversidad y la complejidad de la vida silvestre. Los zorrillos, además de su famoso spray, también son conocidos por su agilidad y sus habilidades para escalar. Pese a su constitución robusta, son capaces de trepar árboles y otros obstáculos en su búsqueda de alimento o refugio. Esta habilidad es particularmente útil cuando se encuentran en áreas boscosas, donde pueden acceder a frutas o insectos que se esconden entre las ramas. Su cuerpo es flexible, lo que les permite moverse con destreza tanto en el suelo como en entornos más elevados. En cuanto a su interacción con el medio ambiente, los zorrillos desempeñan un papel crucial en el ciclo de nutrientes del suelo. Al alimentarse de insectos y descomponer materia orgánica, contribuyen a la salud del ecosistema. Su actividad de forrajeo ayuda a controlar plagas que podrían afectar las plantas, lo que, a su vez, favorece el crecimiento saludable de la vegetación en su hábitat. En este sentido, se convierten en aliados inadvertidos de los agricultores y jardineros, aunque a menudo son vistos de manera negativa por sus incursiones en áreas cultivadas. Los zorrillos también son objetos de estudio en la investigación sobre la comunicación animal. A través de vocalizaciones, posturas y marcas olfativas, estos animales han desarrollado un lenguaje que les permite comunicarse eficazmente entre sí. Sus vocalizaciones incluyen gruñidos, chillidos y hasta una serie de sonidos que pueden indicar diferentes estados de ánimo, desde la alarma hasta el cortejo. Los biólogos han descubierto que estos sonidos pueden variar entre las especies de zorrillos, lo que sugiere que hay matices en su comunicación que aún están por ser completamente entendidos. Además, las glándulas que producen su spray no solo son un mecanismo de defensa, sino que también se cree que están involucradas en la comunicación entre los individuos de la misma especie. Al marcar su territorio con el spray, los zorrillos no solo advierten a otros de su presencia, sino que también transmiten información sobre su estado de salud, fertilidad y disponibilidad para el apareamiento. Esta forma de comunicación química es fascinante y subraya la complejidad de las interacciones sociales entre los zorrillos. Los zorrillos también tienen una relación interesante con los depredadores. Aunque su spray es un excelente mecanismo de defensa, no todos los depredadores son disuadidos. Las aves rapaces, como las lechuzas y los halcones, pueden ser capaces de capturarlos, especialmente cuando son jóvenes y aún no han desarrollado completamente su capacidad de defensa. Sin embargo, los zorrillos han evolucionado junto a sus depredadores, lo que significa que su comportamiento y estrategias de forrajeo están influenciados por la presencia de estas amenazas. Un fenómeno curioso es el teatro de defensa que realizan algunos zorrillos cuando se sienten amenazados. En lugar de utilizar inmediatamente su spray, pueden simular estar enfermos o heridos, rodando sobre su espalda y emitiendo sonidos lastimeros. Este comportamiento puede desorientar a sus atacantes, dándoles la oportunidad de escapar o, en algunos casos, asustar al depredador. Este acto no solo resalta la inteligencia de los zorrillos, sino también su capacidad para adaptarse a situaciones adversas y utilizar tácticas ingeniosas para su supervivencia. La época de apareamiento de los zorrillos es un momento de gran actividad, donde los machos, al competir por la atención de las hembras, pueden exhibir comportamientos más agresivos. Durante esta temporada,
Los machos no solo utilizan sus vocalizaciones y el spray como herramientas de defensa, sino que también participan en luchas ritualizadas para establecer jerarquías y dominancia. Estos enfrentamientos, aunque a menudo no resultan en heridas graves, pueden ser espectáculos impresionantes que muestran la fuerza y la agilidad de estos animales. El cuidado parental en los zorrillos también es un tema de interés. Las hembras, tras el nacimiento de las crías, no solo las alimentan, sino que también les enseñan a forrajear. Este aprendizaje es crucial, ya que las crías deben adquirir habilidades para sobrevivir en su entorno. Se ha observado que las madres introducen a sus crías a diferentes tipos de alimentos, permitiéndoles experimentar y aprender qué es seguro comer y qué no. Este proceso de aprendizaje es vital para garantizar que las crías puedan valerse por sí mismas una vez que se independizan. A medida que las crías crecen, comienzan a desarrollar sus propios territorios, lo que puede dar lugar a interacciones interesantes con otros zorrillos. A menudo, las jóvenes hembras tienden a permanecer cerca de la madre, mientras que los machos son más propensos a dispersarse y buscar nuevos territorios. Este comportamiento de dispersión es beneficioso para la genética de la población, ya que ayuda a prevenir la endogamia y permite que los machos se establezcan en áreas donde pueden encontrar nuevas hembras con las que reproducirse. Los zorrillos también han mostrado una notable adaptabilidad a los cambios ambientales. En áreas donde el clima ha cambiado o los recursos han disminuido, se ha documentado que estos animales cambian sus hábitos de alimentación y comportamiento de forrajeo para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Esta flexibilidad es clave para su supervivencia, ya que les permite adaptarse a un mundo en constante evolución. Los zorrillos son también objeto de estudios que investigan el impacto del cambio climático en las especies silvestres, dado que su capacidad de adaptación puede ser un indicador de la salud general de un ecosistema. Por otro lado, en términos de interacciones con los humanos, los zorrillos a menudo son malinterpretados. Su fama de ser apestosos puede llevar a la gente a temerles y considerarlos plagas. Sin embargo, educar a las comunidades sobre su papel en el ecosistema puede ayudar a cambiar esta percepción. A menudo, los zorrillos pueden ser beneficiosos para el control de plagas, y su presencia puede ser indicativa de un ecosistema saludable. La conservación de los zorrillos y su hábitat es un desafío en muchas partes del mundo. Los esfuerzos para preservar áreas naturales y educar al público sobre la importancia de la fauna local son cruciales. A medida que se llevan a cabo campañas de conservación, se hace evidente que los zorrillos pueden desempeñar un papel fundamental en la educación sobre la biodiversidad y la conservación. Al resaltar la importancia de los zorrillos en la salud de los ecosistemas, es posible fomentar un mayor aprecio por estos animales. Además, los zorrillos han comenzado a aparecer en la cultura popular, desde películas hasta libros infantiles. Su personalidad traviesa y su capacidad de defensa única los han convertido en personajes memorables que atraen tanto a adultos como a niños. Estas representaciones ayudan a crear conciencia sobre la vida silvestre y fomentan un mayor interés en la conservación de la naturaleza. Los zorrillos, en resumen, son mucho más que criaturas con un mecanismo de defensa peculiar. Son animales complejos con un papel esencial en sus ecosistemas, que interactúan de maneras sorprendentes tanto entre sí como con su entorno. Desde su comportamiento social hasta su adaptabilidad y su contribución a la salud del ecosistema, los zorrillos siguen siendo objeto de fascinación e investigación. Cada nueva observación y cada descubrimiento sobre estos animales ofrecen más preguntas que respuestas, lo que invita a la curiosidad y la exploración continua de su mundo. En este vasto mundo de interacciones, el zorrillo se presenta como un símbolo de adaptación y resiliencia. Su historia, tejida con la de su entorno y sus interacciones con otros seres vivos, revela una narrativa rica que va más allá de su simple existencia. Al explorar más sobre sus vidas, su comportamiento y su rol en el ecosistema, se abre un nuevo capítulo en la comprensión de la vida silvestre y su conservación, mostrando que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un impacto significativo en el mundo natural. Los zorrillos tienen un aspecto distintivo que los hace fácilmente reconocibles. Su pelaje suele ser de un color negro profundo con franjas blancas que varían en forma y tamaño según la especie. Esta coloración no solo es un rasgo estético, actúa como un mecanismo de advertencia para los depredadores. Al igual que otros animales con colores brillantes, los zorrillos utilizan su apariencia para comunicar que son potencialmente peligrosos, incluso antes de que se produzca el uso de su spray. Este fenómeno se conoce como aposematismo, donde un organismo adopta un diseño llamativo para advertir a sus enemigos sobre su toxicidad o defensas. En este caso, el spray es el último recurso, pero su aspecto es una primera línea de defensa. En la naturaleza, los zorrillos tienen un comportamiento muy territorial. Los machos son particularmente defensivos respecto a su territorio y marcarán su presencia a través de glándulas ubicadas en su piel que secretan feromonas.
Esto no solo les ayuda a advertir a otros machos, sino que también atrae a las hembras durante la temporada de apareamiento. Las hembras, por su parte, son menos territoriales, pero también buscan un espacio seguro donde criar a sus crías. Esta dinámica territorial crea un delicado equilibrio en sus interacciones, donde la defensa y el cortejo se entrelazan. Los zorrillos también son excelentes excavadores. Sus patas fuertes y sus garras les permiten cavar en busca de raíces, insectos y pequeños mamíferos que habitan bajo tierra. Este comportamiento no solo les ayuda a obtener alimento, sino que también contribuye a la aireación del suelo, lo que beneficia a las plantas y otros organismos del ecosistema. Su habilidad para excavar les permite encontrar refugio en madrigueras o hacer su hogar en sistemas de túneles, lo que proporciona una protección adicional contra depredadores y condiciones climáticas adversas. Uno de los aspectos más fascinantes de los zorrillos es su capacidad para interactuar con otras especies, tanto de manera positiva como negativa. Aunque son conocidos por su defensa, los zorrillos también pueden formar relaciones simbióticas. En algunos casos, se ha observado que zorrillos y aves, como las garzas, se asocian para forrajear. Las aves ayudan a los zorrillos a detectar insectos mientras estos surgen en el suelo. Este tipo de comportamiento colaborativo muestra la complejidad de las relaciones entre especies y la interdependencia que existe en los ecosistemas. El ciclo de vida de los zorrillos es igualmente intrigante. Generalmente, las hembras dan a luz a camadas de entre 2 y 10 crías después de un periodo de gestación que dura entre 60 y 80 días, dependiendo de la especie. Las crías nacen ciegas y sin pelo, lo que las hace extremadamente vulnerables en sus primeras semanas de vida. Durante este tiempo, la madre es muy protectora y, a menudo, se queda con ellas en la madriguera. A medida que crecen, comienzan a explorar su entorno bajo la supervisión de su madre, quien les enseña a reconocer alimentos y peligros. Esta etapa de aprendizaje es crítica, ya que les proporciona las habilidades necesarias para sobrevivir por sí solas. A medida que las crías se vuelven más independientes, comienzan a practicar el uso del spray en situaciones simuladas. Este proceso de aprendizaje es vital, ya que les prepara para el momento en que tengan que defenderse. Este instinto defensivo se refuerza a medida que se enfrentan a situaciones de peligro, lo que les ayuda a perfeccionar su técnica y asegurarse de que el spray se utilice de manera efectiva cuando sea necesario. El comportamiento alimenticio de los zorrillos es diverso y adaptable. Su dieta puede incluir insectos, pequeños mamíferos, frutas y verduras, lo que les convierte en omnívoros. Su capacidad para variar su dieta en función de la disponibilidad de alimentos les permite prosperar en diferentes hábitats, desde bosques y praderas hasta zonas urbanas. Se ha observado que, en áreas urbanas, los zorrillos son atraídos por restos de comida y basura, lo que les permite establecerse en lugares donde otros animales podrían no sobrevivir. Esta adaptabilidad no solo es un testimonio de su resiliencia, sino que también resalta el impacto humano en los ecosistemas. Los zorrillos también son fascinantes en términos de su longevidad y salud. En estado salvaje, pueden vivir entre 3 y 7 años, dependiendo de las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, en cautiverio, algunos zorrillos han llegado a vivir hasta 10 años. Este incremento en la longevidad en un entorno controlado puede atribuirse a la ausencia de depredadores y el acceso constante a alimentos y atención médica. Sin embargo, la vida en cautiverio también presenta desafíos, como la adaptación a un ambiente artificial y la reducción de comportamientos naturales. Además de su importancia ecológica y comportamental, los zorrillos han sido objeto de interés en la medicina y la investigación científica. Se ha estudiado su sistema inmunológico, que presenta características únicas que podrían ofrecer insights sobre la resistencia a enfermedades. Estos estudios podrían abrir puertas para comprender mejor la biología de otros mamíferos y encontrar aplicaciones en la medicina humana. La investigación sobre los zorrillos también se ha centrado en sus glándulas de secreción, que producen compuestos químicos con propiedades interesantes que podrían tener aplicaciones en la industria farmacéutica. A nivel cultural, los zorrillos han encontrado su lugar en el folclore y la mitología de varias culturas. En algunas tradiciones indígenas, son considerados guardianes de la tierra, simbolizando la protección y la defensa del hogar. En otras culturas, su imagen ha sido utilizada para transmitir lecciones sobre la importancia de la autoafirmación y la valentía frente a las adversidades. Estas interpretaciones resaltan la conexión entre los seres humanos y la fauna, destacando la necesidad de entender y respetar el lugar de los zorrillos en la narrativa de la vida silvestre. Por último, el futuro de los zorrillos está intrínsecamente ligado a los cambios en su hábitat. La deforestación, la urbanización y el cambio climático son amenazas que podrían afectar su población y distribución. Las iniciativas de conservación son cruciales para proteger no solo a los zorrillos, sino también a otros organismos que comparten su ecosistema.
La creación de reservas naturales y programas de educación ambiental son pasos esenciales para garantizar que las futuras generaciones puedan apreciar y aprender sobre la diversidad de la vida silvestre, incluyendo a estos intrigantes mamíferos. La narrativa de los zorrillos, por lo tanto, es rica y multifacética. A medida que continuamos explorando sus vidas y comportamientos, descubrimos una interconexión profunda entre estos animales y su entorno. La historia de los zorrillos es una celebración de la resiliencia, la adaptabilidad y la intrincada red de vida que sustenta nuestro planeta. Cada nuevo descubrimiento sobre su ecología, comportamiento y relaciones con otros organismos no solo enriquece nuestra comprensión de ellos, sino que también refuerza la importancia de preservar la biodiversidad en todas sus formas. Estos mamíferos, a menudo subestimados, nos recuerdan que incluso los seres más pequeños pueden tener un impacto duradero en el mundo natural. Los zorrillos, con su carácter peculiar y su hábitat variado, han inspirado no solo a biólogos, sino también a artistas y escritores a lo largo de la historia. En la cultura popular, estos animales son a menudo caricaturizados, a veces como personajes cómicos que reflejan su astucia y singularidad. En películas y programas de televisión, los zorrillos a menudo son presentados como los cómicos de la naturaleza, un tropo que resalta su peculiaridad y el uso de su spray como defensa. Este uso del humor no solo es entretenido, sino que también contribuye a la conciencia pública sobre estos fascinantes mamíferos. Aparte de su representación en los medios, los zorrillos son también protagonistas de mitos y leyendas. En varias culturas indígenas, como las de América del Norte, se les atribuyen habilidades místicas o simbólicas. Por ejemplo, algunas leyendas cuentan que el zorrillo es un guardián de la tierra y su spray es un símbolo de protección. Esta perspectiva resalta la importancia de los zorrillos no solo como parte del ecosistema, sino también como figuras culturales que representan la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Hablando de su entorno, es fascinante cómo los zorrillos se han adaptado a la urbanización. En muchas ciudades de América del Norte, estos animales han encontrado un nuevo hogar en los espacios urbanos. A menudo son vistos deambular por parques, jardines y en los alrededores de los basureros, donde se alimentan de desechos. Esta adaptabilidad ha llevado a un aumento en su población en áreas urbanas, y los zorrillos se han convertido en un espectáculo común durante la noche. Este cambio en su comportamiento refleja su resiliencia y capacidad de sobrevivir en un entorno que muchos otros animales encuentran hostil. Un hecho poco conocido es que los zorrillos son en realidad muy importantes para el control de plagas. Al alimentarse de insectos, roedores y otros pequeños animales, ayudan a regular las poblaciones de estas especies. Esto no solo beneficia su propia supervivencia al proporcionarles alimento, sino que también ayuda a mantener el equilibrio ecológico en su entorno. Su papel como controladores de plagas los convierte en aliados inesperados en la agricultura y la jardinería, donde su presencia puede reducir la necesidad de pesticidas. Además, los zorrillos son increíblemente curiosos y exploradores. Se ha observado que, en busca de alimentos, estos animales investigan nuevos entornos y pueden ser bastante juguetones. En cautiverio, los zorrillos a menudo muestran comportamientos de juego, como rodar en el suelo o interactuar con objetos que les son ofrecidos. Este comportamiento refleja su inteligencia y capacidad de adaptación, así como su necesidad de estimulación mental y física. En términos de su comunicación, los zorrillos tienen una variedad de vocalizaciones que utilizan para expresar diferentes estados emocionales. Estas vocalizaciones pueden variar desde gruñidos y chillidos hasta silbidos, y cada uno tiene un propósito específico, ya sea para advertir a otros de un peligro, atraer a una pareja o comunicar la presencia de una cría. Su lenguaje sonoro es un fascinante ejemplo de cómo los animales desarrollan medios complejos para interactuar entre sí y con su entorno. Los zorrillos también presentan una notable variedad de adaptaciones en su comportamiento reproductivo. Por ejemplo, en algunas especies, las hembras pueden decidir cuándo y con quién aparearse, lo que les otorga un control significativo sobre su descendencia. Esta estrategia reproductiva puede ser ventajosa, permitiendo que las hembras elijan machos que muestren las características más fuertes o saludables. Además, el sistema de apareamiento variado puede influir en la diversidad genética de las poblaciones, lo que es crucial para su adaptación a cambios en el medio ambiente. Un aspecto sorprendente de su fisiología es su capacidad para tolerar ciertos venenos. Por ejemplo, algunos zorrillos han mostrado resistencia al veneno de serpientes, lo que les permite cazar y consumir a estos reptiles sin sufrir daños. Esta adaptación no solo amplía su dieta, sino que también les proporciona una ventaja en su entorno natural, donde otros depredadores pueden ser incapaces de igualar su resistencia. Este fenómeno subraya la increíble capacidad de evolución de los zorrillos y su adaptación a las presiones de la vida en la naturaleza. A medida que se profundiza en la biología de los zorrillos, se revela un mundo de adaptaciones y características fascinantes que a menudo son pasadas por alto.
desde sus métodos de caza y forrajeo hasta sus interacciones sociales, cada aspecto de su vida es un testimonio de la intrincada danza de la vida silvestre. Con cada nuevo descubrimiento, se nos recuerda la riqueza y complejidad de los ecosistemas que habitamos, y la importancia de proteger y valorar a estos animales y su hogar. Es igualmente interesante explorar cómo la conservación de los zorrillos puede tener un impacto en otros aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, la preservación de sus hábitats naturales no solo beneficia a los zorrillos, sino que también ayuda a proteger una variedad de otras especies que comparten su ecosistema. La pérdida de hábitat debido a la expansión urbana y la agricultura intensiva pone en riesgo la vida silvestre en general, y los zorrillos son un indicador de la salud del ecosistema. Al estudiar sus poblaciones y su distribución, los científicos pueden obtener información valiosa sobre el estado general del medio ambiente. En conclusión, los zorrillos son más que simples mamíferos con un spray defensivo. Son criaturas fascinantes y multifacéticas que desempeñan un papel crucial en su ecosistema. A medida que exploramos más sobre su biología, comportamiento y adaptaciones, descubrimos una interconexión que va más allá de lo evidente. Los zorrillos nos enseñan sobre la resiliencia, la adaptación y la importancia de la diversidad biológica en nuestro planeta. Cada nuevo hallazgo sobre ellos no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que también subraya la urgencia de proteger a estas criaturas y su hogar, asegurando que continúen prosperando en un mundo en constante cambio. Los zorrillos son criaturas fascinantes, llenas de sorpresas que van más allá de su famoso spray. Una curiosidad interesante es que estos mamíferos tienen un sentido del olfato extremadamente desarrollado, que les permite detectar olores hasta a una milla de distancia. Esto es esencial para encontrar comida y también para detectar posibles depredadores. Se ha observado que los zorrillos pueden vivir entre 3 y 10 años en la naturaleza, dependiendo de factores como la disponibilidad de alimentos y la amenaza de depredadores. En cautiverio, su esperanza de vida puede aumentar considerablemente, alcanzando incluso hasta 15 años. A menudo, los zorrillos son solitarios, pero se ha documentado que algunos forman pequeñas comunidades o grupos familiares, especialmente durante la temporada de crianza. Este comportamiento social les ayuda a proteger a las crías y a buscar alimentos de manera más eficiente. El pelaje de los zorrillos es no solo atractivo, sino que también sirve un propósito importante. Su coloración es un ejemplo de aposematismo, un mecanismo de defensa donde los colores brillantes o llamativos advierten a los depredadores que son tóxicos o desagradables. El patrón de rayas o manchas en su pelaje varía entre las diferentes especies y se ha adaptado a su hábitat para ofrecerles un mejor camuflaje. Los zorrillos son omnívoros y su dieta es muy variada. Pueden alimentarse de insectos, frutas, pequeños mamíferos, huevos e incluso plantas. Esto les permite adaptarse a diferentes ambientes y encontrar alimento en diversas condiciones. Una curiosidad sorprendente es que algunos zorrillos son conocidos por su habilidad para escalar. Aunque no son los mejores trepadores, se ha observado que pueden trepar árboles y arbustos bajos en busca de alimento o refugio. Esta habilidad puede ser útil para escapar de depredadores o para acceder a frutas y nueces. El zorrillo de rayas blancas, una de las especies más conocidas, es famoso por su spray maloliente, que contiene tioles, compuestos químicos que son irritantes para los ojos y el sistema respiratorio de los depredadores. Este spray puede ser rociado a una distancia de hasta 3 metros, lo que les da una ventaja significativa en situaciones peligrosas. Algunos zorrillos tienen un comportamiento curioso de doblarse. Cuando se sienten amenazados, pueden dar marcha atrás, mostrando su parte posterior al posible depredador mientras mantienen su spray listo. Este comportamiento es una forma de advertencia, combinando la exhibición de su pelaje distintivo con la preparación para utilizar su defensa química. Las crías de zorrillos son adorables y nacen ciegas y sin pelo. Durante las primeras semanas de vida, dependen completamente de su madre para alimentarse y protegerse. A medida que crecen, comienzan a explorar su entorno y a desarrollar sus habilidades para buscar alimento. Los zorrillos son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche. Este comportamiento les ayuda a evitar a muchos de sus depredadores, como aves rapaces y zorros, que son más activos durante el día. Aunque su spray es su principal defensa, los zorrillos también pueden usar el camuflaje como estrategia. Su pelaje a rayas puede ayudarles a mezclarse con la vegetación densa, haciéndolos menos visibles para los depredadores. Se ha demostrado que los zorrillos tienen un sistema inmunológico sorprendentemente fuerte. Pueden resistir ciertas enfermedades y parásitos que afectan a otros mamíferos. Esto les da una ventaja en su lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Los zorrillos tienen un papel importante en la polinización de algunas plantas. Al alimentarse de néctar, pueden transferir polen de una flor a otra, contribuyendo a la reproducción de diversas especies vegetales. En algunas culturas, los zorrillos son considerados símbolos de fertilidad y abundancia.
Esto se debe a su capacidad para reproducirse rápidamente y adaptarse a diferentes entornos, lo que les permite prosperar en diversas condiciones. Los zorrillos pueden cambiar su comportamiento en respuesta a la presencia de humanos. En áreas urbanas, donde su hábitat se ha visto alterado, han aprendido a ser más cautelosos y a buscar alimentos durante horas más tranquilas de la noche. A pesar de su aspecto adorable, los zorrillos son, en realidad, animales muy territoriales. Marcan su territorio mediante secreciones glandulares y orina, lo que les ayuda a comunicar su presencia a otros zorrillos. Los zorrillos tienen una aguda memoria espacial, lo que les permite recordar la ubicación de sus fuentes de alimento y los lugares seguros para esconderse. Esta capacidad es fundamental para su supervivencia, ya que les ayuda a evitar peligros y a encontrar recursos esenciales. En la naturaleza, los zorrillos a menudo son víctimas de la caza por parte de depredadores como las aves rapaces y los coyotes. Sin embargo, su capacidad para rociar un olor fuerte les ha permitido eludir a muchos de estos predadores. Una curiosidad interesante es que los zorrillos, a pesar de su pequeño tamaño, tienen un papel vital en el ecosistema como descomponedores. Al alimentarse de insectos y pequeños vertebrados, ayudan a controlar las poblaciones de estas especies y a descomponer materia orgánica, lo que contribuye a la salud del suelo. Los zorrillos son capaces de aprender y adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, se ha observado que pueden recordar la ubicación de peligros potenciales, como trampas o venenos, y evitarlas en el futuro. En algunos casos, se ha documentado que los zorrillos son capaces de convivir con otras especies, incluyendo otros mamíferos y aves. Esto demuestra su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Los zorrillos tienen una visión nocturna excelente, lo que les permite navegar y buscar alimento en la oscuridad. Su capacidad para ver en condiciones de poca luz es una adaptación importante para su estilo de vida nocturno. Además, la población de zorrillos ha fluctuado en diferentes partes del mundo debido a factores como la urbanización y la destrucción de hábitats. Sin embargo, su resiliencia ha permitido que se establezcan en nuevas áreas, adaptándose a entornos cambiantes. Las interacciones entre zorrillos y humanos han dado lugar a un fenómeno curioso. En algunas áreas, los zorrillos se han vuelto tan acostumbrados a la presencia humana que pueden ser vistos buscando alimentos en los jardines o incluso acercándose a los hogares, lo que genera un interesante intercambio entre la vida silvestre y la vida urbana. Los zorrillos son un ejemplo notable de cómo la vida silvestre puede adaptarse a entornos cambiantes y encontrar formas de prosperar incluso en condiciones adversas. A medida que continuamos aprendiendo sobre estos fascinantes animales, nos damos cuenta de la importancia de proteger sus hábitats y asegurar que sigan siendo parte de nuestros ecosistemas. Y así, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por el mundo de los zorrillos. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estas criaturas intrigantes y su vital papel en nuestro ecosistema. Su capacidad de adaptación y su singular forma de defenderse nos enseñan mucho sobre la resiliencia de la vida salvaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Fauna Fascinante para seguir explorando juntos el maravilloso reino animal. Además, queremos agradecer sinceramente a todos nuestros donantes. Su generosidad nos permite seguir creando contenido educativo y entretenido para todos ustedes. Si te gustaría apoyar nuestro trabajo y contribuir a la creación de más videos como este, considera hacer una donación. Cada pequeño aporte hace una gran diferencia y nos motiva a seguir compartiendo la belleza de la fauna que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima aventura en Fauna Fascinante. No olvides explorar el mundo natural que te rodea.